En el año 711 de la era cristiana, una minoría de musulmanes africanos y orientales toma el poder en la península ibérica. Esto provoca la conversión al Islam y la progresiva arabización de la población local hispánica. Los descendientes de estos españoles, 8 siglos después, serán obligados a hacerse oficialmente cristianos, denominándoseles moriscos o cristianos nuevos de moros. Septiembre de 1609. Los rumores contra los moriscos son cada vez más insistentes. Venid. Buen día. Buen día. Dadme agua. Hijo, llévasela. Esta noche dormiré en vuestra casa. Como mandéis. Vamos, hijos. Hemos llegado. Llevad cuidado. Permitidme. Hijo, llévalo a la cuadra. Padre, este es nuestro huésped. Bienvenido.
Entrad. Sentaos. Hija, el pan. Azahara, hija mía, sirve la comida. Estoy en tu sueño. Pero pronto estaremos juntos. Y te amaré. Hasta que un viento de poniente me arrastre hacia otro levante. Mi pueblo huirá de tu pueblo. Pero volveré a ti. Búscame en tu sueño, como ahora. Hasta pronto. Hasta pronto, amor mío. Thank you.
tiempo no importa. Nadie nos podrá separar. No. Ni siquiera nuestros pueblos. Ni siquiera tu pueblo. Hasta pronto, Azara. Hasta siempre, amor mío. Quedad con Dios. Por este escrito, Su Majestad el Rey ordena publicar el bando siguiente. Que todos los moriscos de este reino, dentro de 3 días, salgan de él y vayan a embarcarse a la parte donde se les ordenase, llevando consigo de sus haciendas lo que pudieran en sus personas para embarcarse en los navíos que están aprestados para pasarlos a Berbería. Que cualquiera de los dichos moriscos, que cumplido los 3 días, fuera hallado desmandado, podrá ser prendido y desvalijado por cualquier persona, sin incurrir en pena alguna, debiendo entregarlo a la justicia. Y si se defendiese, le pueda matar. Que so la misma pena, ningún morisco salga de su lugar a otro ninguno, sino que se estén quedos hasta que el comisario que los ha de conducir a la embarcación llegue por ellos. Que cualquiera de los dichos moriscos que escondiese o enterrase, ninguna hacienda que tuviere, por no la poder llevar consigo, incurran en la dicha pena de muerte. Que asimismo, ningún cristiano viejo les oculte, encubra ni dé ayuda, so pena de 6 años de galeras, que se ejecutarán en los tales inexorablemente. Y otras que reservamos a nuestro arbitrio. ¡Azara! ¡Azara! ¿Dónde están? Marcharon. Es la ley. ¿Hacia dónde? No lo sé. Hacia la costa, supongo. ¡No lo sabes! Ni lo sé, ni me importa. Los encontraré. Los encontraré. No lo creo. Son muchos miles y la costa es muy larga. Los encontraré. ¡Juro que los encontraré! Venga. No puedo, hija. Estoy muy cansado. Levanta, vamos a perderlos. Son muchos días para estas pobres piernas. Desde que abandonamos la casa.
Espérame, Azar. Tu sitio está aquí. Junto a este mar. Junto a estos campos que son tan tuyos como míos. Junto a tus antepasados y mis antepasados. Nuestros hijos serán los dueños de esta tierra. No te vayas, por Dios. Por el tuyo y el mío. Espérame, Azar.